Mi nombre es Andrea Parra y soy directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social. Hacemos parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y prestamos servicios legales y nos involucramos en acciones legales en favor de personas que han sido discriminadas por razón de su discapacidad, su vejez, su orientación sexual y su identidad de género. En nombre de la decana Elena Alviar, del doctorado de Derecho y su directora Isabel Cristina Jaramillo, quienes patrocinaron la visita del profesor Dean Spade y realizaron además toda la logística de la semana. En nombre del profesor Esteban Restrepo, del equipo de País y de nuestras organizaciones aliadas Entre Tránsitos y el Grupo de Apoyo Transgenerista, queremos darles la bienvenida a esta jornada a quienes nos acompañan aquí presentemente o a quienes están siguiendo el evento en línea. Quisiera hacer un breve sondeo. ¿Quiénes aquí se identifican como activistas con experiencia de vida trans? ¿Quiénes aquí se identifican como activistas en otros temas? ¿Quiénes representan ONGs u organizaciones que trabajan específicamente en temas relacionados con personas trans? Okay. ¿Y en otros temas? ¿Como cuáles? Medios de comunicación alternativos. ¿Medios de comunicación alternativos? ¿Qué otros por allá levantaron la mano? Ok, esa es mi siguiente pregunta. ¿Quién aquí representa organizaciones del gobierno? ¿Qué organizaciones? Qué bueno que estén acá, bienvenidos. ¿Qué organizaciones? Desde el sector de discapacidad e infancia. Excelente. Fiscalía General. ¿Fiscalía? Integración. Secretaría de Integración Social. Defensoría del Pueblo. Departamento Nacional de Planeación. ¿Algún otro? ¿Quiénes aquí representan la academia? Ay, perdón. Mi gobierno. La señora del gobierno. Integración Social y Secretaría de Gobierno. Secretaría de Gobierno e Integración Social. ¿Quiénes aquí pertenecen a la academia, bien sea como docentes o estudiantes? Bien. Una presencia en salón. Quienes están en línea también. ¿Quiénes sienten que llevan un tiempo considerable trabajando en asuntos relacionados con personas trans? ¿Y quiénes sienten que es un tema nuevo? ¿Y los demás? Muchas gracias. Una de las políticas en la Universidad de los Andes es que las personas externas al campo deben mostrar su identificación para entrar. El hecho de que al organizar espacios de encuentro como este, debamos surtir un proceso específico para garantizar que a las personas trans no se les exigirá su cédula y además se autorizará su entrada con base en su nombre identitario, no ocurre porque el Departamento de Seguridad de la Universidad sea desconsiderado. Al contrario, siempre nos tienen mucha paciencia y son muy amables. Al igual, el hecho de que al invitar personas trans a estos espacios, yo no puedo decirles cuál baño pueden usar, no se debe a que el arquitecto de la universidad sea desconsiderado una mala persona. Estas aparentemente pequeñas barreras cotidianas se deben a que toda nuestra vida social, legal y política está montada sobre un sistema binario de género, en donde solo caben a quienes designemos como hombres y a quienes designemos como mujeres. Quisiera pedirles por un momento que pensaran en dos ejemplos de cómo ese sistema binario se manifiesta en sus vidas, en sus trabajos, en sus casas, en el espacio público. E invitarles también a que al salir hoy de aquí dejen prendido ese radar. Yo tengo la gran fortuna de trabajar principalmente con personas con discapacidad y con personas trans. Dos grupos sociales que activamente resisten parámetros impuestos de normalidad corporal y que resisten su designación como personas que están padeciendo un mal, que están enfermas, que resisten ser patologizadas por un sistema médico y psiquiátrico que reemplaza su voz y define lo que es bueno para ellas. Hoy, Dean Spade, Nikita Dupuis Vargas y Laura Weinstein van a hablarnos más sobre estas resistencias y también sobre esas barreras cotidianas. Muchas veces las políticas públicas LGBTI son sobre todo G, a veces L, la B, la T y la I,
quedan escritas en el papel para que parezca que sí hay respuestas para todas las personas. Sin embargo, las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgéneristas, queer e intersex, no somos una comunidad homogénea ni unificada en nuestras prioridades, y hay que problematizar esa visión si nuestro objetivo es la justicia real en la vida diaria de cada persona. Vivimos un momento muy interesante, la aprobación de la ley de identidad de género en Argentina, que permite que cualquier persona se acoja a ella sin que deba demostrar que quiere someterse a un proceso quirúrgico o de hormonización, ha sido una chispa de inspiración en la región. Colombia no es la excepción y estamos siendo testigos de un movimiento de personas trans un poco más visible, con presencia en gobiernos locales, disposición para crear alianzas con otros movimientos y con renovada energía. Ello plantea preguntas y retos frente a qué sigue. ¿Debemos buscar más leyes? ¿Debemos penalizar más conductas? ¿Debemos buscar más castigos para quienes cometen violencia transfóbica? ¿Cómo hacemos para que las leyes sí nos protejan? Dejo entonces que nuestros panelistas sigan la reflexión. En primer lugar, hablará Dean Spade. Después hablarán Nikita Dupuy Vargas y Laura Weinstein, que nos darán algunos elementos para contextualizar la discusión en Colombia, y luego habrá un espacio para preguntas. Les pido el favor que hagan sus preguntas por escrito para poder dar igual chance a quienes nos están siguiendo en línea y a quienes están en el otro salón que reservamos por que había muchas personas inscritas. Hay personas voluntarias con papeles para que escriban sus preguntas si lo desean. Si alguien requiere apoyo para escribir la pregunta, por favor solicítelo. Quienes estén en línea, y si pudiera por favor, el equipo de país si puede levantar la mano para que ustedes ubiquen quienes están cerca a ustedes. Gracias. Quienes estén en línea, por favor escriban sus preguntas por Twitter utilizando @ país con doble i uniandes, país uniandes, @ país uniandes. Bien, quiero dar la palabra a Dean Spade, que es abogado y profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle en Estados Unidos. Actualmente tiene una beca profesoral en el proyecto Engaging Tradition de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2002 fundó el colectivo Proyecto Legal Silvia Rivera, que provee servicios legales gratuitos a personas transgénero, intersex y quienes no se acogen a normas binarias de género, que son de escasos recursos y no blancas. El proyecto Silvia Rivera realiza litigio, reforma de políticas públicas y educación comunitaria en temas que afectan a dichas comunidades y opera con un modelo colectivo de gobernanza que prioriza el liderazgo de personas no blancas, trans, intersex o que no se acogen a normas binarias de género. Durante su tiempo en el proyecto Silvia Rivera dictó clases sobre temas relacionados con orientación sexual e identidad de género en las universidades de Columbia y Harvard y es el autor del libro que será el tema central de la conferencia hoy, Vida Normal, Violencia Administrativa, Política Crítica Trans y los Límites del Derecho. Una información es que el libro está en proceso de ser traducido, o sea que esperamos que esté disponible en Latinoamérica muy pronto. Muchas gracias, Dean, por estar hoy con nosotros. Hello, thank you so much for being here today. I'm so delighted to come to Bogota, and I really am grateful to the School of Law here and to all the people who helped bring this together. Obviously, Andrea, Esteban, Mariana, Lisa, Isabel, and I'm very grateful to Laura and Nikki for being part of this discussion, and I'm grateful to the interpreters. I thought I would share a bit today about the trans movement in the US, the work that I'm a part of, and I hope that we can find ways to connect it to the context here in Colombia and have a rich discussion about that. In general, the work that I've been a part of is part of a analysis and a resistance to the ways that legal and administrative systems enforce gender norms on all people. In the US, we've had a women's movement, a feminist movement, for a long time that has helped us expose a lot of the ways that gender norms work.
the women's movement has helped expose how the labor market is divided along lines of gender in ways that cause women to do uncompensated labor, to be forced to do the childcare and homework without pay. The women's movement has produced an analysis of how family law traditionally has structured the family to coerce women into unpaid domestic labor and economic dependence on men, often resulting in situations of violence for women. So the women's movement has also exposed how the criminal law is set up in the U.S. traditionally to condone violence against women, to say that violence against women is acceptable, especially inside the families. And the women's movement has also helped us see how spaces of criminal law enforcement, like policing and prisons, have been spaces of enforcing gender norms. For example, in women's prisons in the U.S. for a long time, the focus was on rehabilitating women by training them to do housework, right? Which was not the same program at the men's prisons. So the women's movement has done enormous work to expose, in many other areas as well, the ways that gender norms operate. And the gay and lesbian movement added additional thinking to that. It exposed how heterosexuality is made compulsory in our society, how it's part of keeping people in their gender roles, how people are punished for being too masculine or too feminine than whatever is considered the norm, and how people are punished for having sexual desires or behaviors outside of heterosexual norms. The society in the US, like many around the world, is built on heteropatriarchy. A set of gender norms govern how we're all supposed to be, how we're supposed to work, which jobs we're supposed to work in, how we're supposed to appear and manage our appearance and clothing and hair and every detail, how we're supposed to have sexuality in our lives, what our role is supposed to be in the family and how we're supposed to be a parent, how our emotions are supposed to be, how we're supposed to care for one another. Every detail of how we walk and talk and eat has gender norms applied to it in our society. You know, everything is his and hers. Every item is specified. Trans activists bring an additional layer of analysis to this kind of important thinking about the enforcement of gender norms. Unfortunately, however, trans activists have often been excluded from the women's movement and the gay and lesbian movement in the US, have been pushed out. Yet that is ironic because trans activists have often been on the front lines of resisting gender norms and identifying them, and also have been some of the people most severely impacted by the violence of gender norm enforcement. Trans activism has helped us think about this concept of the gender binary more deeply. And when I say that concept, the gender binary, what I'm talking about is the idea that there are just two genders and that they are determined for each person by their genitalia at birth and that they will shape the rest of every aspect of our lives, like I mentioned, how we work, our family role, our emotions, our appearance. This idea of the gender binary tells us that this quality in us is the most important thing about us. It is our fundamental nature, and if we don't see ourselves like that, there's something wrong with us. It says that it is an illness to not see ourselves in the way that we were identified through this ideology, and then, you know, named on our bodies at birth. And trans activism rejects
that set of ideas. We say that those ideas are mythological, that they do not capture human experience. This binary, however, is enforced by the government very deeply in US society. It's on our identification cards, M or F, for male or female. It's in the fact that government facilities are sex segregated. So prisons and shelters and many, many spaces that we all need to use are men's and women's. It's in the way that medicine is practiced in the US enforces these gender norms. What it is to be a healthy woman and a healthy man are two different sets of standards. And if you have qualities that are considered too masculine or too feminine, it's considered a medical or psychological problem. It's even in our architectural codes, as you mentioned, the zoning codes in many cities and states say you must build the space to have a men's bathroom and a women's bathroom. You may not build bathrooms that everyone can use. It's in every aspect. So trans people are the people in US society who pay a very high price for being incomprehensible in those systems. Sometimes I think about it like gender norms and the gender binary is like a long knife, and everybody is cut by this knife throughout our lives. You know, when you're a child, you're told you can't play with that toy because you're a girl or a boy, or as a parent, you're told you must be like this to be a mother or a father. Everybody is cut by this. Everybody's field of expression is narrowed by this. But trans people live on the point, right? Our existence itself is threatened by this very violent set of gender norms. And one way that I like to think about this concept, which Andrea mentioned is in the title of my book, is this concept of administrative violence. It's a concept that helps us think about how the kind of violence that happens when administrative systems that are supposed to deliver basic human needs, like shelters and healthcare systems, and also systems that distribute state violence, like prisons and militaries, when they use gender norms to do that work. We see administrative violence in the lives of trans people. So I just want to give you some examples of this from my work in the US, this kind of violence I'm talking about. One that I've mentioned. In the US, many, many people are homeless. Poverty has worsened in recent decades due to a number of neoliberal economic policies, and many people do not have shelter. If you do not have shelter, you're supposed to be able to go to a homeless shelter. But the shelters are all men's and women's. And for trans people, if a trans woman goes to the women's shelter, she'll be denied access. And she can't go to the men's shelter because in the men's shelters, trans women face enormous sexual violence, harassment, and sometimes death. So functionally, trans people are kept out of the shelter system. They have a huge need. Many trans people do not have a family support system, and many cannot get paid work. So a lot of people do not have a place to live. But the way the shelter system is organized prevents our participation in it, prevents us from getting the service. Another example is that trans women in the United States are placed in men's prisons, not women's prisons. So by virtue of what the government sees them to be, the government says, you are not trans, you are a man, you are not a woman, and then places them in men's prisons where they are targets of enormous amounts of violence. In women's prisons, trans men or masculine women are often put in solitary confinement and experience enormous amounts of sexual violence from the guards. Another example of this is our ID cards, which I understand is a similar problem here. We have many, many forms of ID in the US, and it relates to what state you live in, and it relates to whether it's your driver's license or your birth certificate or your passport, and they all have different rules. But many of the rules are do not allow trans people to change their gender unless they have had genital surgery. But the vast majority of trans people in the United States never have genital surgery because it's not covered by health insurance, and some people don't want it. And so having this rule means that people do not have a piece of ID that says their current gender, and it's very hard to get jobs because when the employer sees your ID, it doesn't match who you are presenting as.
Other examples include not just those kinds of, you know, those are kind of examples about how the computer programs work and how the policies work, but another aspect of this is that the government authorizes people to enforce gender norms on trans people. So one example is in my clients who are in the juvenile punishment system. They're young people who are in jails for kids. They will get extra punishment for being trans. They will be told, by going by that name, you are breaking the rules. By wearing your hair long, you are breaking the rules. By growing your nails, you are breaking the rules. And they spend a longer time in jail. They keep adding time because they are being disobedient. And that is the kind of authority of the people who work in the jail. They are given authority to enforce gender norms on the youth. We see this extensively with the police in the U.S. who target and profile transgender people. Transgender women who walk outside are constantly arrested for sex work, whether or not they are engaged in sex work. And sex work is illegal in the United States, and the people who are caught for it are usually those who work in the street, right? It's safer to work using, you know, computer services and being inside, but often it is the poorest women, often transgender women, who are most endangered. And the police see any trans person as a person they may stop, right? Just, you look suspicious to me. That's kind of, they're authorized to enforce gender norms in that way. We also see it when our clients go to receive public benefits in a welfare office. Oftentimes they'll be kicked out. You don't look like you're job ready, because if you were ready to work, you would be dressed as a man. Or if you were ready to work, you would be dressed as a woman. So you are not ready to work. We will not give you benefits. You have to go. So I bring these examples just to think about this daily kind of constant administrative violence. The way that the administrative capacities of the government are used through gender norms so that certain people are cut out or experience too much attention from police or experience being excluded from a service that they need. The result is trans people are extremely poor. They're very likely to be homeless. Many have to leave school because of this kind of transphobia in the school from the school system. Many do the most dangerous forms of work, especially within sex work. And many have untreated serious health conditions because there's no access to health care for most people. And many, many trans people are in prison. And as a result, overall, trans people die very young. And this concept that I'm talking about of administrative violence, and also this way of talking about state violence, the things the government does that end up causing people to die early, is a particularly important concept in the US, because when people think about violence against trans people, they often just think about the person, the stranger who attacks you in the street. That does happen. Trans people experience very high rates of murder in the US, but that's not the most common violence. The most common violence, the things that end our lives early, are all the things I've just talked about. And that becomes invisible sometimes when we only focus on the stranger in the street. And also it means we forget to draw our attention to the ways that government policies are producing vulnerability. Many times when trans people are attacked in the street, it's because they were homeless and they didn't have a way to go inside and be safer, or they were doing the most dangerous work. And so they were outside, right? So many aspects of that vulnerability to that kind of violence are actually linked to lack of housing, poverty, and experiences of dangerous work. It's also really important to reframe this concept of administrative violence or state violence, because in the US, we've experienced a gigantic prison boom, prison expansion boom, in the last several decades, fueled by an idea that problems come from dangerous people, and that the government is the answer, that law enforcement is the answer, that the government will protect us by locking up the bad people. Certain key terms are thrown around a lot in the US media and by public officials to justify this. Criminal, drug dealer, terrorist. These words are scare words, scare tactics, that have fueled the drastic growth of the US prison system in the last 4 or 5 decades. Today, the United States is the number one most imprisoning country in the world. It's the most imprisoning country that has ever existed in the world.
which is kind of mind-boggling to think about. More people in cages than has ever happened is happening in the U.S. right now. The United States have 5% of the world's population and 25% of the world's prisoners. And more than 60% of people in U.S. prisons are people of color. The entire criminal system is targeted at people of color, especially black and indigenous people. Most people who are in prison in the United States are in prison because they're poor. They were caught with drugs, possessing drugs, and they live in a poor community where the police, you know, wander around stopping everyone and searching them. Or they engaged in some crime related to being poor, like sex work or minor theft. The system of prisons in the U.S. is privatized. Many of the prisons are run by private companies, and those companies lobby to increase penalties for a variety of offenses, because if they can get more prisoners, they can fill more prisons and make more money. So it's a very disturbing cycle. Being in prison has nothing to do with being dangerous. It has to do with being poor, being a person of color, living in a neighborhood that's more patrolled by the police, and whether or not there's a company trying to make money in your state by building more prisons and filling them. It's an absurd, horrible system. To some degree, more people in the U.S. are beginning to realize this, but it's still just beginning. In order to keep a system like this going, you need an enormous propaganda machine. One form of that is that in the United States, 24 hours a day on television are police crime dramas. Maybe you've seen some of them, Law and Order, CSI. Do you have, they're syndicated all over. So many crime dramas, so you know what I mean. In these shows, the people are always guilty, and the shows depict these dangerous serial killers as if what the U.S. prison system holds are dangerous serial killers. The people in the U.S. prison system are people who possessed a small amount of marijuana, people who did sex work, not serial killers. But this propaganda helps people feel afraid, like they need police and prisons very badly. And what goes on is that, in general in the U.S., if you are rich or white, you can do all the same things and not go to prison. You won't be pulled over while you're driving your car by the police. You can have drugs. You can be terrible to your children. And the police won't come into your life. But if you're poor, a person of color, and live in those districts, the police are in your life constantly looking for you. Did you walk across the street at the wrong place? All of that, right? Maybe, I don't know if people have followed in New York City, the police department, which is actually one of the biggest, if it was its own country, it'd be bigger than the police departments of many countries. It's like a military, basically. That police department has a policy called stop and frisk, where they stop large numbers of young people of color and just pat them down. And this is a police policy, and there's a big movement against this, because it's traumatizing, it's horrible, it's dehumanizing. And then if you do that to people again and again, you will find something sometimes. So it's a funnel for just young people of color into the system. It's interesting form of activism going on right now around that. The thing that we've learned in the trans movement when we look at this, because we are so affected by this system, the criminal system, is that prison does not make anyone safer. That's the big news, right? Prison isn't about making us safer. It's about making money for certain companies and instituting racist regimes of control. But in reality, when people go to prison, they don't get help to not do it again. When they get out, they're even more poor. There's drugs in prison. They get out, they'll still use drugs if they're addicted. Prison does nothing to stop any of the harms that it's supposed to address. What it does do is add a great deal of harm. It takes parents away from their children. It disrupts communities. It traumatizes people. There's a high level of sexual violence in prisons against everyone in prison. It's concentrated against LGBT prisoners, but many other prisoners experience it as well. People come out very harmed, oftentimes with deep psychological harms. So we see that prison is not a solution to violence. It is a source of violence. And what we find when we look at the world we live in the U.S. is that the most dangerous people are not in prison. They're the people running the government. They are the police. They are the military.
they are the bankers. Those are actually the people causing the most harm to the most people, right? People in prison are usually actually the victims of that harm. So one other piece of propaganda that I think is important that justifies the prison system in the US and is very relevant to trans people is the propaganda that says, we need to build more prisons to help the prisoners. We need to build more prisons because the prison is too crowded, or because we need to build a new special gender-responsive prison so that women will have a different kind of prison that's more suited to women, or we need to build, some people say, a new trans prison that'll be good for trans prisoners. This is a classic prison expansion logic. If the prison is too crowded, you should let people out, right? You should reduce penalties for things that are absurd, like sex work and possessing drugs. But in the US, they will use any excuse to build more prisons, including our lives, right? And so right now, trans people are facing that dilemma because we can become a reason to build more prisons. And when I was reading about the US Department of Prisons, Bureau of Prisons being involved in building prisons in Colombia, the rationale was about overcrowding. But then what I read said that the prisons in Colombia that the US built are extremely terrible, bad food, health problems. So I think we see a similar thing, and the US is doing this all over the world, expanding prisons in the US and all over the world, encouraging or paying for countries to expand prisons that are terrible for people, but saying it's going to be good for prisoners, which is doesn't make sense. But it's a very common form of propaganda for prisons in the US. So the trans movement in the US, our focus is to address the major issues that are making trans lives short. How do we address the harm that causes trans people to not have housing, to not have health care? How do we address the state violence, the administrative violence, including and especially criminalization? The number one harm trans people face is the criminal system, the police, and the immigration systems. Those actors are the biggest abusers of trans people. And in order to do that, we have to have a really deep analysis of criminalization so that we avoid false solutions like, oh, here, have a trans prison. That's not a solution, right? We want to get trans people out of prison, and we want to end this prison expansion, right? So much of my work has been about trying to address these complex legal situations that are impacting trans people's survival. Trying to create legal advocacy for people stuck inside these systems, immigration, homelessness, et cetera, and also trying to change the rules of these systems to eliminate some of the major obstacles for trans people's survival. So changing rules about the fact that trans women can't go to women's shelters in many cities, or changing the rules about these different forms of ID so that it's easier for trans people to have an ID that matches our identity, those kinds of things. This is a very important kind of short-term work for people to survive. But in the trans movement, we are interested in having both short-term work and long-term vision so that we can make sure that our short-term work is actually moving the direction that we believe in. And the kinds of long-term vision we have are big ideas, like ending prisons and borders. That's a big concept. Ending prisons in the United States, ending borders in the United States, ending the enormous violence that prisons and border enforcement bring to our communities. Ending wealth and poverty so that everyone has what they need. And having a context in which everybody can make decisions about our lives, moving away from how it is now, which is that large corporations, wealthy people, and the politicians they own decide what happens to us. Instead, we want people to decide what happens to our land, to our work, to our resources. So moving power down and out. This is a very different idea than the current situation in the US. So these are big, long-term visions. But they help us, if we know we have those visions, it helps us when we're encouraged to take short-term reforms that often are not actually in our interest. A lot of our work is about supporting people who are in these systems now in order to build our movement. We want a powerful movement with trans people at the front. In the United States, trans people, homeless people, people with disabilities are considered disposable.
These are people who've been not listened to in movements, pushed aside, hated by many people. And we say, actually, these people know the most about these systems and what needs to change, because they're the ones who live at the point of a lot of these violences. So we're trying to build a movement, and that includes helping people survive right now so they're politically engaged, and building organizations that are by and for trans people. Not charity organizations where someone says, oh, here, have a cross, we'll help you a little bit, but it's organizations that we make that come with our beliefs, our big visions for change. As we do this, we go through a process of assessing the reforms that are possible plans or things that are being offered at times. We want to ask, with any reform, is this going to expand or legitimize a system we are trying to dismantle? This is a big deal in the criminal area. As I mentioned, right, if they offer to build a trans prison and then fill it with trans people, that is not in our interest. It expands a system that we're actually trying to get rid of and to reduce. Another big debate in the U.S. is about hate crimes legislation, with legislation that would increase the penalty if someone attacked you because you're trans. They have it for race, they have it for gender, these existing statutes, and some people want trans people to be in there. Many of us say no. Hate crimes legislation does not save our lives, it does not protect us, it just expands the prosecution power of the state. It puts more people in prison, but it does not prevent our deaths. And it invests us in this false idea that prisons are there to protect us, when in reality we know they're not. So we say no, put our resources towards preventing our deaths, put our resources towards changes that will help us have housing, help us have jobs, help us have the things we need. That is what prevents our deaths, not punishing somebody after if they're caught harming us, right? Another question we ask with these reforms is, will this provide material relief or is it only symbolic? Because oftentimes legal changes allow the state to say, oh yeah, now we protect women or now we protect people of color, but really nothing has changed. So we ask, with each change, is this something that will actually help people survive in our communities? Which has led us to move, we put less of our focus on anti-discrimination laws and hate crimes laws, which don't tend to have a lot of support on the ground. They don't tend to make a lot of difference in the U.S. We focus instead on the detailed policies of shelters and prisons and ID. What will really touch the lives of people in our communities? And then another guideline for when we are trying to assess reform opportunities is, will this cause us to leave some people out? Will this only get you health care if you have a job? Will this only get you support of some kind if you have legal immigration status? One of the things that legal reforms often do is they require communities to divide themselves between those who are going to get something and many, the most vulnerable, are not. We don't want to divide. We want to be together and fight for everyone to have it. And this is a very complicated strategic question often. One other piece I want to share about the context in the U.S. is that, and this may have connections here, in the period of the last 30 or 40 years, social movements have professionalized and gone towards an NGO model. So the models of social movements in the U.S. in the 1960s and 70s were more democratic, involved more people, were more broad, and also often had more radical visions. And then in the 1960s and 70s and 80s, the United States government targeted those movements, assassinated many of their leaders, and imprisoned their leaders. And we saw a shift towards wealthy people and foundations supporting social movements to have very narrow agendas. Agendas that would comply with contemporary trends in the United States towards building more prisons, expanding the military, and building neoliberal economic reforms. So one of the things we've noticed in the trans movement is that these elite-led NGOs, which are often led by white people, often by lawyers, they're not democratic. The voice of the people impacted is not inside what determines their agenda. We want to build a grassroots movement that can have a strong vision and that won't be
won't be tricked into taking reforms that don't really help. So we're moving away from elite control, and we're questioning how oftentimes the foundations that fund, the organizations that fund social movement work, they end up determining the agendas. There's strings attached to the money. They give money where they think something's interesting. So in the US, the LGBT foundations are very interested in same-sex marriage, and they don't care about prisoners. And they're not very interested in trans people. So we've seen how that will fuel one piece to be very loud, and many other things to be very quiet. And we want to be careful not to have our agenda set by elites. Instead, we want the agenda set by the people most impacted, the people who've often been considered disposable. So we're trying to build horizontal, democratic movements where there's lots of leadership, not just a few people who graduated from Harvard and have been considered an expert. We want the people to lead the movement. And we want to imagine a world where we get to the root causes and change things for those who are most vulnerable, not just change what the law says. The thing about trans people is that as people, we are always told by the government, often by our families, by our religions, that you're impossible. You do not exist. You cannot exist. We defy enormous amounts of pressure, often life-threatening pressure, in order to be ourselves and to say we are possible. It's very intense. It's a very beautiful, complex process. Why do trans people do this? It's amazing that people could resist that much pressure, the whole world structured around the gender binary. And we say, no, I'm going to be me, even though I'm going to lose a lot and be in danger. It's an amazing thing. And in my view, we have to be equally visionary in our politics. It's very difficult in the contemporary US context, where social movements are encouraged to only make messages that support existing US projects of imperialism, of imprisoning people, of racism, of increasing privatization, and of neoliberal economic policy. We say, we're not looking to be included in that. We're not looking to have a T put on the outside of that project. We actually want to change the world so that people have what they need. And we believe trans people are part of that global struggle for change. We also recognize that those false reforms don't usually help us. So it's okay to let them go because there's nothing to win there. They're usually just symbolic. I think I mentioned this in another meeting yesterday with trans activists, but the only federal law that has passed so far that has included trans people in the US, the big major one, was a hate crimes law that gave tens of millions of dollars to police all over the country. Police are the biggest abusers of trans people. So that's a reform that does not actually help us, but we are told it's what we need. We know that's not what we need. We know what we need, and we are being visionary and fighting for that. But in order to sort of seek this deeper change, we have to be willing to be visionary and to imagine a world where we all have what we need. Thanks. And where nobody is kept in a cage, which we believe is impossible to justify. And we have to do that by building a trans movement that's deeply connected to poor people's movements and to anti-colonial movements around the world, opposing harmful US policies inside the US and everywhere where the US spreads its poisonous war on terror and its poisonous war on drugs. So I'm very grateful to be here in Colombia and have a chance to connect with other trans activists and advocates for trans people to try to think about how we can work together in different contexts with some of the same goals and some of the same visions for change. Thank you. Gracias, Tim. A continuación, Nikita Dupuy Vargas. Es comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con especialización en políticas exteriores. Artista escénico de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bogotá, ENAD, hizo parte del proyecto Planeta Paz,
de Agendas de Paz para Colombia en el área de Juventud y Comunicaciones. Ha pertenecido a varios colectivos, de diversidad sexual y género desde hace 5 años, desde hace 5 años hace parte de la Fundación Radio Diversia, donde es miembro de la Junta Directiva, y les invito a que la escuchen, es muy bueno. Director y locutor de los programas de análisis político y visibilización de movimientos de contracultura. Hace 4 años es miembro del colectivo Entre Tránsitos, donde ha desarrollado trabajo en las áreas de movilización en la campaña Stop Transpatologización, a través del performance itinerante La Chiva Patologizadora. Hace parte del equipo del Universo Pedagógico Propuesta de Educación Popular Alternativa de Personas Trans y Nuevas Masculinidades, de la Aquelarre Trans, del Consultorio Trans y el equipo Trans Puppets, que son títeres transiteros. Adicionalmente, ha participado en el Hemisférico de Performance de la Universidad de Nueva York y desarrollado trabajo de performance ritual en temas como crímenes de odio e identidades trans. Eso es mucha tecnología, no les digo. Hacerme un estudio de tecnologías, Word y Sketch, en el SENA. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Yo lo voy pasando si quieres, gracias. Mi intervención en este evento se divide en 2 partes. En primer lugar, socializar un poco, digamos, Andrea me puso la misión de bajar un poco qué es lo que viene sucediendo en la ciudad de Bogotá alrededor del tema trans y los acercamientos con los aspectos legales. Y quería por eso socializar un poco lo que hemos desarrollado como Aquelarre Trans, que es esta coalición de organizaciones trans, en donde estamos 2 de ellas, que es el GAT, el Grupo de Apoyo Transgenerista, y el colectivo Entre Tránsitos, además de País, a partir de los resultados de un evento que se llamó Tacones Legales, Barbas Jurídicas, y en segunda instancia poder reflexionar alrededor de los aportes que el documento de DIN ofrece a las iniciativas de política social, las iniciativas de incidencia política y social de las personas trans. Entonces, hace exactamente 1 año se desarrolló este evento, precisamente acá en la universidad, se llama Tacones Legales y Barbas Jurídicas, reflexiones estratégicas sobre identidades de género. Fue un evento en donde participamos varios líderes y lideresas trans o de organizaciones aliadas, que por ser aliadas ahora están un poco más disfóricas, pero más felices. Y esto tuvo varios objetivos. Por un lado era exponer un poco cuáles eran las diferentes herramientas jurídicas y rutas estratégicas que podrían ser útiles para la población trans, cuáles eran los costos y los efectos de las mismas. También analizar y concretar en qué situación se encuentra la población trans en Colombia y esto traducirlo en términos legales. Y finalmente era acercarnos un poco a las diferentes y potenciales estrategias de acción, que podían ser, por ejemplo, litigio estratégico o analizar un poco el tema de la ley de identidad de género en Colombia. La metodología incluyó mesas de trabajo donde se discutieron los siguientes temas, como fue cambio de nombre, libreta militar, salud, vida y seguridad, educación, trabajo, movilidad y derecho al debido proceso. Un pocotón. En todas las mesas se analizaban casos documentados, analizábamos los avances que exponía el mismo caso y las alternativas legales que implicaría su solución ideal. Como era de esperarse, todos los casos exponían un fuerte trabajo de incidencia política con diversos estamentos gubernamentales que a la vez implicaban largos procesos. Un ejemplo. Ya logramos la casilla LGBT en medicina legal. Ahora, ¿cómo le diferenciamos orientación sexual de identidad de género para que a nuestras chicas trans no las sigan enterrando como hombres gays afeminados? Solo un ejemplo. Esto nos obligaba y nos obliga porque aún estamos en proceso, de por sí, gracias a tacones legales, nació el Aquelarre hace 1 año. Esto nos obligaba a hacer mapeos institucionales, a hacer mapeos con aliados, y también hacer un mapeo de detractores. También era acercarnos a la ley. Esto suena muy inocente, pero profundamente interesante para la población trans, porque, porque aunque estamos en un país históricamente legalista, la dinámica de las personas trans es muy distinta. Supongo yo que tiene con esto de que nosotros nos mantenemos constantemente entre lo legal y lo ilegal. Solo nuestros cuerpos lo evidencian, es decir, quienes se han hecho transformaciones corporales legales, el 15% de las personas trans. Entonces,
creo que la dinámica de esta frontera de lo legal y lo ilegal nos permitía generar unas reflexiones muy interesantes cuando nos acercamos a la ley. También porque nuestras corporalidades, los espacios que habitamos, los ejercicios de poder más fuertes en los que nos encontramos, regularmente no vienen de lo institucional, sino tienen que ver con otro tipo de actores de poder que ayer también analizamos con Dean, y con otras formas de pacto y acuerdo con las que las personas trans estamos en la cotidianidad. El chulo, la madre, el traqueto, el narco, etcétera, 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 que nosotros convivimos y hacemos otros pactos. Además, considero que este acercamiento a la ley también le ha otorgado otro tipo de roles y lugares sociales a la población trans, que es cada vez más estado demandante, pero espero nunca estado dependiente. Acercarnos al asustador artículo del terrorífico código, del angustiante decreto, nos ha llevado, por un lado, a desnaturalizar muchas cosas que nosotros consideramos, y nosotras, consideramos inmodificables y sacras, porque es la ley. Y en segundo lugar, nos generaba preguntas éticas. Y yo acá voy a arrojar dos ejemplos. Específicamente con el tema de salud, salud mental y libretas militares. Y es porque cuando nos empezamos, este fue otro evento que realizamos sobre salud mental y personas trans, donde participaron precisamente psicólogos y psicólogas clínicas, gente de algunos hospitales y psiquiatras que regularmente entregan certificados de disforia de género, y se sentaron con personas trans a hablar fuera del consultorio, sino de tú a tú, alrededor de cuál es el acompañamiento psicoterapéutico que se está recibiendo. Ese es un ejemplo, y era preguntarnos, bueno, pero en la ley, ¿por qué nos piden el certificado de disforia de género? En mi caso, ¿por qué me tenían que exigir el certificado de disforia de género para hacerme un examen de ginecología? Eso es profundamente violento. Esa es la evidencia de la violencia administrativa de la que habla Dean. Y decíamos, ¿dónde está? No, eso está naturalizado. Eso realmente no es que exista un protocolo en las EPS o en los centros de salud que obligue al hospital a pedirle el certificado de disforia de género para hacer transformaciones corporales y hormonización. Eso lo hemos naturalizado. ¿Y por qué lo hemos naturalizado? ¿Por qué lo piden el cuerpo médico? Y encontrábamos, por ejemplo, en este foro, que ellos decían que funcionaba como salvaguarda para los médicos. Y decían, ah, pues si sirve como salvaguarda, entonces inventémonos un consentimiento informado no patologizante. Y ya. Funciona, listo. Si eso es para lo que sirve el certificado de disforia de género, pues inventémonos otra cosa que no patologice a la gente, que no solo evidencie cuerpos e identidades trans. Pero dejémoslo ahí. El segundo ejemplo tiene que ver con las libretas militares. Busquemos bien. Venga, ¿en serio que se necesita la libreta militar si yo quiero ser, no sé, cotero de abastos? Vamos a buscar, oiga, no, miren que en la ley dice que no, que usted solo necesita libreta militar para firmar contratos estatales o ser servidor público. Entonces, ¿por qué hemos naturalizado todos y todas cuando queremos ser, no sé, cajeros de la Olímpica, presentar la libreta militar? La tenemos lista, igual que el RUD, el RID, la fotocopia, lo tenemos listo, ahí está. ¿Por qué lo hemos naturalizado? Y entonces decíamos, claro, nosotros podríamos exigir libretas militares para hombres trans y no se le pidan a las mujeres trans. Pero es que ese no es el chiste. Y yo creo que acá aparece la invitación de Dean, y es que hay que agudizar el pensamiento. El certificado de disforia de género o la libreta militar, ¿a quiénes le es funcional? Si son cosas naturalizadas que no aparecen en la ley, ¿a quién le está haciendo funcional eso? Y eso nos puso a reflexionar que esto le era funcional a un sistema, claro. Y a unas manos invisibles, ¿qué le funciona? Y por eso entre tránsitos, y agradezco profundamente el trabajo que hacemos, dijimos, no, nosotros no vamos a luchar para que los hombres trans tengan libretas militares, pero lo que vamos a luchar es por la objeción de conciencia. Y por eso nos volvemos parceros de la COC, que es la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia. Y también, y recordaba ahorita las palabras de Dean y de los grafiteros que son objetores de conciencia, que los hacen, nos hicieron vender que Diego, ¿cómo es? Lo mató el policía, pero a todos los colombianos nos vendieron el cuento que él estaba robando una buseta. Y en octubre mataron a otro compañero grafitero en Miami, otro policía de 17 años. Hay que agudizar el pensamiento. ¿A quién le está haciendo funcional estas pequeñas herramientas que nos
ofrece lo administrativo. ¿A qué manos invisibles? Y aquí aprovecho a traer a colación a una de las propuestas más potentes que arroja DIN y que tiene que ver con desarrollar una reflexión consciente de las violencias sistemáticas que se ejercen sobre las personas trans y cómo los aparatos administrativos operan bajo esa lógica de discriminación. Para ejemplificar, solo es necesario pensar en lo siguiente, y es que los derechos fundamentales se ejercen en su conjunto, en su paquete, ¿no? Es decir, podría yo ser vulnerado en uno de mis derechos mientras no se legitime mi ejercicio en otro. El ejemplo. Acá lo sistemático y el ejemplo. El aquelarre tuvo la posibilidad de participar en la elaboración del informe Sombra, que se presentó a la Comisión de Eliminación de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, que dejó claro que en Colombia el único medio válido para identificarse en cualquier acto civil, político, administrativo, judicial, es la cédula de ciudadanía. Para que las personas trans podamos ejercer el poder y poder cambiar nuestro género con el que nos identificamos, es de obligatoriedad la cirugía genital externa. Lo que nos arroja tres preguntas. ¿Todas las personas trans deseamos una cirugía, esta transformación corporal? Aún más, ¿para ser persona trans hay que tener transformaciones corporales? ¿Qué pasa con esas otras identidades no transexualizadas que no deseamos hacer estas reasignaciones? Entonces nosotros no cumplimos con ese género. Y si deseo hacerlo, ¿con qué oportunidades materiales y económicas cuento? Aunque la sentencia de Julian Schneider Clavijo, que aparece en las hojas de ustedes, pareció ser una luz en el camino, la exigencia de su patologización para el tratamiento hormonal y quirúrgico nos hizo saltar de la corte al consultorio psiquiátrico. Pero todo eso hace parte de un mismo sistema binario, biologicista, heteronormativo y patologizador que camina vigilante desde la salud hasta la personalidad jurídica, sin mencionar trabajo, educación y otras cosas. Luego de la cirugía, Julián va a obtener tanto su cédula como su libreta militar para poder acceder a un trabajo digno. ¿Va a tener que pagar por ella? ¿Y si no paga? ¿Y si no ejerce? ¿Y si queda en calle, en qué hogar de paso lo metemos? Para el aquelarre trans, ese panorama lo ha llevado a complejizar esta incidencia política y legal, eligiendo solamente la salud y el servicio militar como primeros ámbitos, porque hay un pocotón. Lo que a su vez nos ha encontrado con otros movimientos sociales fuera del espectro LGB. Sí, habemos, eso es como un mito, pero habemos. ¿Cuáles son esos otros movimientos? Educación popular, hacemos parte de los movimientos de educación popular porque efectivamente creemos que la educación expulsa a cualquiera que no lleve una vida normal, como el título de DIN, a los objetores y objetoras de conciencia, a los movimientos de nuevas masculinidades, a los movimientos también de personas con discapacidad y a los movimientos que tienen que ver con el tema de salud mental. Otros y otras actores sociales. En el evento de Tacones Legales y Barbas Jurídicas, y también días anteriores pudimos contar con la participación de Emiliano Litardo, abogado argentino, activista jurídico y pieza clave en la elaboración del documento de la Ley de Identidad de Género en Argentina. Con él reconocimos cuatro vértices fundamentales de dicha ley: despatologización, desjudicialización, desestigmatización, tanto en la diversidad de los cuerpos como de las identidades trans, y la descriminalización. A mí esto último me permite entender, a lograr hacer una conexión transcontinental de Argentina, Colombia a Estados Unidos, donde desde comentarios que hace DIN en su documento, hasta referencias que por ejemplo hace Santa María Fundación de Cali, nos arroja el perfil predelictivo que tienen las identidades trans, y que no solo influye en el acceso a la justicia y la justiciabilidad de las mismas, sino que legitima lo que Santa María Fundación, por ejemplo en Cali, habla como el DEMIB, D-E-M-I-B, discriminación, exclusión, marginación, invisibilización y violencia, por parte de los aparatos estatales contra las personas trans. Tener a Emiliano narrándonos el proceso argentino de la Ley de Identidad de Género y meses antes a Loana Berkins en el aquelarre nos ha generado una serie de preguntas que parecen coincidir también con una de las inquietudes que arroja DIN. Las leyes que ni siquiera mencionan identidad de género, sino que hablan de orientación sexual, que ni siquiera mencionan identidad de género, ¿pueden ser la respuesta?
Para las organizaciones trans parece que eso ni siquiera está en discusión. Lo que necesitamos aquí es una ley de identidad de género en Colombia, hemos dicho todos y todas. Y con las personas trans parece que además pasamos de los limbos de la ilegalidad tan chévere a la confianza absoluta de la herramienta. Y aunque yo confieso venir de esa corriente romántica y casi religiosa de la ley de identidad de género, la pregunta de cómo hacerlo me detiene un poco. ¿Realmente las organizaciones trans estamos pensando y planificando las diversas estrategias para conseguirlo? ¿Y eso cómo opera en Colombia? Porque si algo hemos aprendido de las políticas públicas es que no son la panacea y solo son funcionales cuando se tiene muchísima claridad en cómo se operan y cuáles son los diferentes papeles que juegan cada uno de los actores estatales y civiles. No solo en este caso la población trans, sino de esos otros actores con los que también hablamos. Asimismo, hay que pensar en cuáles son las alianzas dentro de la población para considerar que la ley de identidad de género es una agenda sectorial que moviliza masivamente. Masa que expone diversos tránsitos que no esperaría sucumbir ante una ley que, como patologización, privilegia ciertos modelos de tránsito bajo perspectivas binarias. Y saben, de parte de mi romanticismo, yo creo que sí es posible lograrlo. Porque yo no he visto en otro sector, a excepción de aquellos que trabajan con el VIH y que es por cuestiones financieras, porque les gusta saltar y bailar la ronda que la cooperación internacional les puso, pero yo sí he visto diversas conversaciones con las organizaciones y activistas trans. Alianzas, cuestionamientos, encuentros, desencuentros, pero interesantes reconocimientos de cada uno de esos agenciamientos. Eso sí, no me queda tan claro cuáles son esos encuentros con los sectores lésbico, gays o bisexuales en Colombia. Supongo que no los he visto, porque como la mayoría de personas trans, coincido con Dean, yo he decidido tomar distancia de las agendas LGBT, pensando en lo perverso que ha sido mantener la sigla que invisibiliza en la diversidad sexual cuestionamientos y necesidades profundas de nuestra población diversa en su género. Podemos ser solidarios, podemos apoyar, pero no son nuestra bandera. La agenda social y política trans incluye conseguir los recursos sociales y materiales para sobrevivir ya y ahora. Una reflexión de las organizaciones y de las personas que trabajamos, por ejemplo, en localidades como Los Mártires, era esa. Es que la necesidad es inmediata, más aún cuando uno desarrolla procesos de intervención con personas en habitabilidad de calle y en ejercicio de prostitución. Y finalmente, porque ya me pasaron el papelito, yo lo que quiero aquí es dejar claro que Dean lanza una pregunta muy fuerte al nervio ético, y creo que ese es el gran aporte que nos puede dar, y que no es una cuestión no solamente activista, sino es una pregunta que le lanza a los abogados, que esperemos que el día de mañana no solo sean abogados, sino defensores de derechos humanos, que es distinto, a la academia y a los servidores y servidoras públicos. Y es poder voltear una pregunta, ¿cierto? Y es esta pregunta que ha sido de la verborrea activista privante de la diversidad sexual y de género, y es, lo personal es político. Pero yo siempre me he hecho la pregunta, ¿qué de eso político es tan personal? ¿Sí? ¿Cómo opera en lo personal? ¿Cuál es el sentido ético? Que creo que además es un reto para las personas que trabajamos con personas trans, porque es una respuesta, preguntarse por el sentido, tiene que dar una respuesta en el aquí, ya, ahora, en el aquí, calle, en el ya, meta, plan, acción, y en el ahora, atención, intervención con otros y otras ciudadanos, mientras seguimos consumiendo todos los sistemas de violencia, por ejemplo, simbólicos que nos sigue arrojando Colombia en medio de esa reflexión. No es gratuito que nuestro producto interno gourmet tipo exportación sea el capo, las muñequitas de la mafia o CSI show. Finalmente, como esto se trataba, y ahora sí, de una, digamos, de una reflexión transcultural, quería aprovechar de que Dean viene de el proyecto Silvia Ray Rivera. Listo, pronuncia bien. Entonces, mientras él hablaba de Silvia Ray Rivera, yo me acordaba de mi Silvia Ray. Pero mi Silvia Rivera es otra. Silvia Ray Kusakousikanki es una activista boliviana, antropóloga, que viene desarrollando un proceso muy fuerte sobre las colonizaciones mestizas contra población indígena en Bolivia. Y ella tiene una frase muy maravillosa que dice, la micropolítica es un deber moral para evitar que cualquier devenir macropolítico le joda a uno la vida. Gracias. Gracias, Nikki.
Siempre es un placer escucharte. Quisiera dar la palabra ahora a otra gran aliada, Laura Weinstein, historiadora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, trabajadora social en formación de la Fundación Universitaria Monserrate, defensora de derechos humanos, ex vocera de la Mesa LGBT de Bogotá, fundadora de la Fundación Trans Revolucionando Géneros, coordinadora del Grupo de Apoyo Transgénero GAT, funcionaria del Centro Comunitario Distrital LGBT y actual Centro de Ciudadanía LGBTI, ponente en diferentes espacios académicos en temática de género, formadora en derechos humanos con población trans en el marco de presupuestos participativos, entre otros. Bueno, quiero agradecerle enormemente a País y realmente creo que para mí es muy especial estar aquí compartiendo pues este espacio con dos hombres trans, porque hay algo que siempre ha pasado históricamente y es que los hombres trans han sido completamente invisibilizados y creo que para mí particularmente han sido mis grandes aliados. Con Nikki hemos soñado mil cosas y las hemos hecho realidad. Seguimos haciendo otras cosas y creo que estar en este espacio compartiendo con ellos, creo que me hace sentir que el alma se me hincha de felicidad realmente, porque generalmente siempre quienes hablamos somos las mujeres trans y parece que los hombres trans no existieran, y creo que estos espacios permiten mostrarte que los hombres trans, en medio de la invisibilidad histórica que se ha hecho, tanto de lo LGBT, porque hay una cosa que es muy simpática, y es que pareciera que solamente existen mujeres trans y los hombres trans no existen. Entonces estar en esos espacios creo que nos permite visibilizar, y como yo siempre le digo a Nikki, es mi parcero de sueños, y creo que hemos hecho muchas cosas juntos y seguiremos haciendo muchas cosas juntos, pero algo muy lindo es que creo que esas alianzas han permitido que muchas organizaciones trans, a partir de esos sueños, hemos comenzado a pensarnos cosas como tacones legales, como pensarnos en un sinnúmero de cosas, aún en la ley de identidad de género, que nos pensamos cómo será esa cosa tan rara, porque es una cosa rarísima de cómo hacemos que esta ley de identidad de género sea para todas y para todos. Pero bueno, creo que el tema aquí es otra cosa, y es hablar sobre si esas leyes que existen realmente nos protegen o no nos protegen. Yo realmente debo confesarlo que definitivamente no nos protegen. Leyes, por ejemplo, como la ley antidiscriminación, que es la ley 1482, es muy curioso que habla sobre orientación sexual y identidad sexual, pero las personas trans no somos tomadas en cuenta, lo que hace que realmente no tengamos ningún tipo de protección. O sea, una ley antidiscriminación, una ley que existe, que supuestamente debe proteger a todas las personas de las discriminaciones, y resulta que a las personas trans no nos incluye porque no habla de una identidad de género. Recuerdo hace poco hablando con una abogada precisamente sobre el tema, y llegaba y me decía, no, pero seguramente ustedes van en el paquete de género de las mujeres, pero resulta que es que las violencias que viven las mujeres, aunque yo las vivo como mujer trans, y como siempre lo he dicho en todos los espacios, yo no soy menos mujer que cualquier otra mujer, sufro las mismas violencias que sufre cualquier otra mujer. Hace algún tiempo descubrí que las calles no eran seguras ni para mí como mujer trans, ni para cualquier otro tipo de mujer. Las violencias que vive cualquier mujer las vivo yo también. A las 11 de la noche debo estar encerrada en mi casa y no puedo salir sola porque me tengo que soportar a los personajes que están tomando en una tienda, que seguramente dicen el piropo torpe, abusivo y siniestro. Y si camino 3 cuadras más adelante me encuentro con un personaje que me para el carro pensando que es que quiero subirme a dar una vuelta, seguramente. Pues pensaría que piensa eso. Y seguramente así sucesivamente, en menos de 8 cuadras para ir al cumpleaños de un amigo me encuentro con todas estas violencias y descubro que las mismas violencias que sufre cualquier otra mujer son las violencias que siento yo, y que por qué nos discriminan muchas veces y nos tienen que encasillar y nos tienen que alejar de esas violencias que vivimos de manera permanente, cuando históricamente digamos que tenemos una conexión enorme con el movimiento feminista, que aunque muchas veces no se nos reconoce como mujeres ni se nos ve como mujeres, pero las violencias que vivimos hoy en día las mujeres trans las vivieron muchas mujeres feministas en su época. O eras puta o simplemente te quedabas en tu casa cuidando a tus hijos, lavando y planchando. Esas eran las opciones que tenían las mujeres.
hoy lamentablemente nos enfrentamos ante un sistema que definitivamente no nos protege. Generalmente las mayores atrocidades, las mayores violencias que tenemos que vivir precisamente vienen de ese sistema que seguramente fue creado para proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas. La Corte Constitucional me permite cambiar mi nombre por segunda vez, debido a que en esos agajes de la vida decido irme y decido cambiar mi nombre y regreso otra vez a este maravilloso país que realmente es bello. Lo digo como una persona que nació acá en este espacio y un país que acogió a mi familia emigrante, desechada también por allá en Europa por su religión y por un sinnúmero de cosas. Y Colombia se convirtió en un paraíso. Pero resulta que me encuentro que la Corte Constitucional me permite cambiar mi nombre y voy el día a reclamar pues la sentencia muy felizmente. Y pues claro, no tenía un documento con una foto actual, sino de aquella época, de cuando saqué el documento. Y el funcionario público, muy amablemente y muy querido, y yo recuerdo que iba con un amigo abogado, que también ha hecho parte de muchas de estas cosas, y el personaje mira el documento y me dice, no, pero es que usted no puede ser porque aquí tiene cara de hombre. Entonces fue una cosa, o sea, fue una cosa muy violenta, después se disculpa, pero para mí fue muy incómodo, porque, pues, oiga, tenía que reconocer mi identidad. Actualmente decido que no voy a hacer el cambio de nombre, aunque la Corte Constitucional me lo haya permitido, porque no puedo usar un género en el cual me siento, porque resulta que es que simplemente, medianamente, ¿para qué hacerlo si es que me cobran más que cualquier otra persona? Resulta que me están cobrando 450 mil pesos para el cambio de nombre, cuando si tú vas a hacerlo te cobran 120 mil pesos, simplemente por mi condición de persona trans, seguramente, no sé, creo que es por eso. No lo he hecho hasta que el Estado no me permita y no me reconozca mi identidad de género. Y seguiré portando ese documento. Me llamarán seguramente que a la policía, como lo han hecho varias veces cuando he querido ir a retirar mi dinero, porque resulta que es que el documento es falso y no corresponde a quien ven ustedes acá. Y esas son las violencias que tenemos que estar viviendo las personas trans de manera constante y que vivimos de manera permanente. Yo siempre he pensado y le he apuntado a seis cosas que creo que son fundamentales y en las cuales se nos violan constantemente los derechos a las personas trans, y es a una vida digna, a tener movilidad, a tener educación, salud, trabajo y vivienda. Son cosas que no tenemos, es decir, que todos nuestros derechos están siendo violados, ¿no? O sea, si lo analizamos así. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida digna, porque es que resulta que es que el Estado no reconoce porque no existimos. Resulta que seguramente cada vez que ponemos una tutela, porque hemos avanzado en algunas cosas jurídicas, y seguramente cada vez que reciben una cosa de esta, seguramente es el calvazo, porque es que solamente existe lo binario, solamente existen mujeres y hombres y no existen otras maneras de ser. Y seguramente que eso debe ser una golpiza enorme para ellos en sus cabezas, pensarse que una persona con un genital masculino, pues seguramente quiere decidir que es una mujer. Yo creo que eso debe ser muy complejo para ellos, pero no existimos. El problema es que no seguimos existiendo a pesar de las sentencias que cada vez que se van dando, cada vez que se van avanzando, no existimos para el sistema. No se nos reconoce, ni siquiera cuando morimos se nos reconoce quiénes somos. Yo he ido al entierro de muchas compañeras que uno cuando va a la funeraria tiene que comenzar a caminar por todos los pabellones, por todas las salas, buscando a ver quién es, y de pronto se encuentra con la foto de un personaje, que es un hombre, y resulta que su familia avergonzada de quién era. Ni siquiera podemos vivir ni morir dignamente precisamente por ser trans. O sea, ¿eso es un pecado? Yo no lo veo como un pecado. Yo veo que el pecado y el problema que tenemos es que la sociedad no nos ha sabido entender y que el sistema en el que vivimos no ha creado métodos para mejorar las condiciones y las calidades de vida de las personas trans. En cuanto a la movilidad, creo que es una cosa que realmente es terrible. Yo recuerdo hace unos 3 años cuando entre las acciones afirmativas que hace esta administración, que por cierto debo reconocer que se han avanzado en muchas cosas, no puedo desconocer eso, pero creo que hay otras cosas en las cuales nos falta muchísimo. Pero recuerdo que salíamos las chicas muy felices porque iban para un desfile de moda y resulta que ninguno de los taxis nos quiso llevar. Cuando uno de los taxis nos paró,
pues yo les dije, no vamos a hablar, no vamos a decir nada, simplemente alguna, la que tengamos más suave, pues va a decir la dirección para dónde vamos. Pues lamentablemente una contestó el teléfono y resulta que el taxista se dio cuenta y nos dejó tiradas en la 64 con Caracas y nos bajó del carro. Nos dijo, tratamos de llamar para informar de esta cosa que nos había pasado y resulta que nos dijeron, no, pero ¿para qué lo pidieron en la calle? O sea, no les importó cómo nos sentimos, sino que teníamos que pedirlo por teléfono, pero no teníamos teléfono. Pero lo más increíble de esto es ver cómo una de las chicas que estaba con nosotras de pronto llega y me dice, Laura, porque bueno, cansadas de esto, les digo, no, nos vamos en Transmilenio. Y entonces me dice una de ellas, me dice, Laura, lo que pasa es que a mí me da mucho miedo que me pidan cédula y yo no tengo documento. Esa es otra de las atrocidades que vivimos, no tenemos documentos. Muchas de las personas trans viven absolutamente indocumentadas y aunque se hagan campañas y se hagan un sinnúmero de cosas, creo que hay una cosa y es que tenemos que ajustar esa problemática, porque es que no se trata de un documento, se trata de que es tu identidad. Hay otra cosa que a mí me parece que es muy importante y es la educación. Las personas trans generalmente no tienen educación, no tienen formación y creo que estar en esos espacios para personas trans creo que son logros enormes porque realmente podemos mostrar esa carencia que se tiene de educación porque es un sistema bastante fuerte, bastante marginal, bastante destructivo que muchas veces hace que las personas trans no puedan resistirlo y tienen que salir de allí. La educación, digamos que asusta a las personas trans porque siempre dicen, ¿y cómo me van a mirar? ¿Será que sí podré? ¿Será que no podré? Y digamos que eso hace que el resto de los derechos no sean legítimos para las personas trans. No estemos en igualdad de condiciones al llegar a un trabajo. Y muchas personas llegan diciendo, pero es que las personas trans deberían buscarse en otro trabajo diferente a la prostitución o diferente a la peluquería, pero si no estamos en condiciones similares a los demás, creo que no podemos hacerlo. Hay una cosa que a mí siempre me ha inquietado y es que generalmente los medios de comunicación siempre muestran unas realidades atroces y no ciertas de las personas trans y que hacen que las personas tengan pánico al enfrentarse a personas trans, porque siempre muestran es que son las malas, son las perversas, ellos son malos, ellas son malas, ellos son personas que nos han hecho mucho daño y así es como mucha gente lo ve. Pero creo que está en cada uno de nosotros y en cada una de nosotros seguramente cambiar eso. Somos seres comunes y corrientes, no somos diferentes, seguramente nuestros cuerpos están en unos cambios constantes, pero esos cambios constantes no hacen que la esencia humana que vive dentro nuestro esté apagada. Muchas gracias. Gracias, Laura. Están pasando nuestras personas voluntarias para quienes quieran escribir una pregunta, por favor levanten la mano. Quienes están viéndonos en línea, por favor escriban sus preguntas en Twitter, @paisuniandes_i. Voy a traducir al inglés las preguntas para Dean y luego van pasando ustedes las preguntas. So, these three questions are for you. One of the questions is, what do you think are the pros and cons of prison specific areas for LGBT inmates? The other question is, I am a trans man, my name is Juan Sebastian. These are questions from the room outside. And my question is, how to seek reparation from the state for trans people? I've been experiencing systematic violences for 32 years, and I wonder about this. And the third question is, in the United States, do trans men work with groups that are addressing issues related to masculinities? So maybe we can start with those and I'll process the other as they come. So good questions. In the US, when LGBT people are in prison,
Sometimes they are placed in protective custody units, but these units are usually very terrible places to be. They mean that you are either all alone sometimes, like solitary confinement, or sometimes you don't have the same access, like you're in a locked down room 23 hours a day with no access to prison programming, like you're not allowed to have a prison job, which for some people is essential for purchasing basic hygiene or, you know, clothing, or you can't access the library or other things, the basic minimal things. And so in general, we've found that separate units have been harmful to a lot of LGBT people. There are some instances where that's not true. There are some prisons and jails where LGBT prisoners are trying to get into protective custody units. It really depends on the local conditions, what the biggest threats are in a particular prison. More than 50% of sexual violence to prisoners in the United States happens from the guards. It's not primarily the other prisoners, it's primarily the guards. So in each prison, every prisoner is trying to figure out how to be safe, and people have very different experiences. So for this reason, the groups I work with do not advocate one answer for all the prisons in the United States. We instead focus on advocating for individual prisoners for what they think will make them the most safe. And we also don't advocate for the creation of LGBT units because we don't want the prison system to further expand, because we don't believe there is a way to ever be safe inside prison. Everyone in the United States in prison experiences inadequate food, inadequate hygiene, the trauma of being under forced control and a violent experience, lack of access to healthcare. So we do not think prison can be safe. And in all the prisons and jails, sexual violence is a part of the system. So they cannot be safe for LGBT people. So we don't want to build more. We focus on work to support people who are there now and then get people out, get rid of laws that send people in, and find ways to get people out and help them when they're out to stay out, helping people have housing, have healthcare, the things that they need to help them stay out. In terms of reparations for trans people's experiences with systemic violence, in the U.S., we don't find that the court system has been a very good place for that. Once in a while, we'll have a client who can get a small amount of money because the police beat her or raped her. But usually, we lose those kinds of cases. So sometimes, people get a little something. Nothing compared to what their pain was. Nothing compared to their long-term healthcare needs from what they experienced. So in general, I think the movements I'm in do not see the U.S. government as a likely source of healing and of repairing ourselves. We sometimes engage with them to deal with particular issues or get someone out of a terrible situation if we can. But our big visions are about how we can heal each other in our communities, how we can build systems of support for ourselves and each other to survive state violence, how we can build systems for understanding what's happened to us and break the isolation that transphobia can cause and keep each other safe. Because we've found that the state sells us the idea of the police or the courts to keep us safe, and mostly those things make us have more experiences of danger. But that, I don't know if that's different here, but that's how it looks, our analysis so far there. And partly this comes from about 40 years of anti-violence movement work in the U.S., where one of the results was increased punishment for family violence, domestic violence, and child sexual abuse. And those punishments did not reduce those things. They just put more people in prisons and jails. In the same way that more punishments for drug use does not reduce drug use. It just fills the prisons and jails. So we see that it has not been a good solution for us. In terms of trans men in the U.S. being part of groups doing work related to masculinity, one area of that, which I've talked to trans activists here about as well, is that sometimes
because the male social role includes sometimes sexism, some trans men adopt that aspect of the male social role as well. So some trans men and trans women are involved in doing work inside our community to deal with sexism wherever we see it. In the same way that trans people can also be transphobic to each other. So we have to do work to think about how we bring the society's beliefs into how we treat one another. And so in the US, there are men's groups focused on dismantling sexism and looking at the role of men in trying to take apart systems that create sexual and gender violence. And some trans men are involved with those groups that, from a men's perspective, look to dismantle sexism. Okay. Then this next set of questions. One of the problems, and this is a question for you and for me. One of the problems that the trans population faces in prisons is the continuation of hormone treatment for body transformation due to barriers posed by the certificate of gender dysphoria, and keeping in mind, and also the fact that accessing an appointment with a psychiatrist in prison is a complex process. So the question for you is, in the case of the United States, what are some of the actions that you take in prison spaces to ensure continuation of body transformation processes? And the question for me is, what could be the strategies that could be taken on in Colombia? In the US, in many states, trans people have won lawsuits that say that it is a violation of the Eighth Amendment of the US Constitution, which is the amendment that says you cannot treat people with cruel and unusual punishment. So they have won cases that say it is cruel and unusual punishment to deny trans health care like hormones in prison. However, even when you win, mostly the prisons do not do it. And most prisons in the United States have policies that say that they won't give hormone treatment or that you cannot begin hormone treatment once you come to prison. So if you already had hormone treatment, theoretically you can get it, although you probably won't get it, and you won't get it the right dose or consistently. This is true of other medical needs as well. So what we do is vigorous individual advocacy. There's no alternative because the big laws and policies just don't seem to be enforced. And so that is what we found has to happen is that, and the problem is that there's a lack of lawyers doing that work. So we have long waiting lists of people who need individual advocacy about trans healthcare in prison, which is terrible, and about healthcare in prison generally, and then also about other things like trans women being denied bras in men's prisons, being forced to cut their hair. I mean, so many issues related to being targeted as a trans person. En relación con Colombia, creo que es muy claro que la situación de salud de la población carcelaria es absolutamente crítica, independientemente de la identidad de género. Caprecom es la EPS encargada de prestar los servicios de salud carcelaria y es una EPS que, a pesar de que existan múltiples tutelas, incidentes de desacato en contra suya e incluso sanciones, no provee los servicios. Entonces, digamos que en términos de marco constitucional, y Mauricio y Esteban pueden también apoyarme aquí, es claro que una persona tiene el derecho a salud integral y a tener acceso a los procesos de hormonización que ya haya iniciado al entrar en la cárcel, y una tutela tendría que conceder ese derecho. El problema gravísimo que enfrenta la población carcelaria en Colombia es que la EPS encargada de implementar los servicios de salud es completamente inútil. Y la gente se muere todo el tiempo en la cárcel por no tener acceso a servicios de salud adecuados. De las estrategias que nosotros hemos utilizado, al igual que menciona Dean, son representación individual también y prestación de servicios individuales, pero también incidencia ante organismos de control como la Superintendencia de Salud, que ante quien ya pusimos de presente la situación de salud de la población trans en general, no solo la población trans en cárceles. Creo que algunos organismos de control tienen un poco más de respuesta. En principio,
a Capricom, en este momento ya no tendría que ser el principal prestador de servicios de salud carcelaria, sino que cada entidad carcelaria puede designar cuál es el prestador. Pero eso no ha ocurrido porque es un proceso muy burocrático designar cuánto vale la UPC carcelaria, cuáles son las entidades que seleccionaría, y eso depende de un comité diferente dentro del IMPEC al que está dentro de las cárceles. Entonces el proceso burocrático y administrativo es largo y las barreras administrativas son enormes para acceso a la salud carcelaria. Pero en principio, eso no significa que nos demos por vencidos en cuáles son las estrategias, pero sí creo que son estrategias de hormiga, como caso a caso y darle y darle pedaleando con instancias de control y que haya más casos. Entonces, ustedes tienen nuestro contacto también en la hoja que fue distribuida. Si conocen de casos así, nos interesa poder hacerle seguimiento, porque además son casos también que se invisibilizan muchísimo. One thing I'm very inspired by is that in the U.S. there's prisoner organizing happening increasingly again. There was a peak of this in the 1960s and 70s when many social movement activists were imprisoned. But we're seeing it again now. There's been prison hunger strikes and labor strikes in many states in the last 3 or 4 years. And to me, seeing the power of prisoners coming together and working with people on the outside to make their demands is very important, and many of their demands are about ending solitary confinement and access to healthcare and nutrition. One other strategy that we use a lot around LGBT prisoners is that many of these prisoners are very isolated. They don't have family on the outside writing to them or sending them things that they need. So we try to create programs, there are many of them, where people on the outside become pen pals and write letters with prisoners so that those people inside have someone to hear their concerns and to help find them advocacy and to help give them emotional support and to help plan for when they're released. And I think this is almost more important than the legal work sometimes, because the legal work is often fruitless. It's important, but we don't always win. But the having a friendship and a community on the outside can prevent a prisoner from being targeted and can help them get more of what they need. So the next question is a big one, is how to build a gender identity law that includes legal identity schemes, hormone treatment, and a psychiatric or psychological accompaniment, depathologizing the situation of transsexuality that includes sex reassignment surgery as an optional aspect for each individual. So in the US, there is not a political climate for passing one piece of legislation about trans people. That wouldn't work right now. So instead, we have a different approach, which is that we work on many, many different policies and contexts. And sometimes those are very public campaigns, but we often face enormous media backlash and backlash from the conservative right wing. So some of our policies, some of our work to change things is more behind closed doors. Sometimes, for example, when we're working in a state and trying to make it easier to change the gender on your driver's license, which is the main piece of ID people in the state in the United States use. Sometimes it makes more sense to have that be a quieter process and get that changed so trans people can have what they need without drawing the attention of the right wing, because they have so much political power that once they notice you, trans people have so little political power, we usually lose. And the media will say very transphobic things about any win we have. You know, how dare they try to use taxpayer money for sex change surgery and other harmful, very harmful messages. So our strategy has not been to be like Argentina or like the UK and pass one law. Also in the US, many of the powers are in the states, not in the federal government, around each state issues the driver's license, each state issues the birth certificate. So we can't always take care of it at the federal level. We need to go state by state. And this can be a good thing. We could go to the easy states first, easier states, and then you begin to try to build a majority and a trend to push the other states.
to move towards better policies. And, or in some cases, certain things are dealt with by cities. So it just depends on the system. But that has been our approach. Those are our goals, and we're trying to win them in many places at once. Much of the healthcare in the United States is private. So some people are trying to win having private healthcare companies cover trans care, and then also having things like university systems cover trans care, and then use that to try to influence the poor people's care, which is the hardest to change. So trying to go from many sides and be strategic because of the backlash concerns. The next question is, what kind of alliances have you built in the United States among trans people movements and people with disability, recognizing that these two groups have a lot of things in common? And there's a second question asking why some of the of your texts have been translated to Spanish, specifically say personas de color, for people of color, because that in this person understands that translating that literally is a becomes a racist concept. I can't speak to the translation question because the texts that have been translated of mine were by volunteers, and I don't read Spanish well enough to interpret the particular uses. But I would welcome ideas, and I can change the texts because they're just volunteer. So thank you for sharing that. In the US, the alliance between trans people and people with disabilities is very, very important. Both movements face an obstacle of seeking to reduce medical professionals' authority in our lives, but also get medical care. So in the United States, one important part of the movement of people with disabilities is to bring more self-determination to people with disabilities and reduce involuntary health care and imprisonment of people with disabilities in psychiatric institutions and other institutions. So there are many parallels, and of course there are many trans people with disabilities leading the conversation on how the movements are connected, how we can argue for depathologization and for health care, and how those things must go together instead of having to only get our rights through a story about being pathologized. Another piece of this is that the trans movement and the disability justice movement in the United States are two movements that are having a big impact on how social movement space is shaped. We ask questions about how the room is laid out, how we introduce ourselves, who can be understood. We are two groups where basic access to social movement space has been a problem. So there's often a lot of overlap in our goals to make spaces welcome people who've been considered either forgotten or considered disposable. There are certain authors, two really important authors in the United States, Eli Clare, who is a trans man in the disability justice movement who has made a very big impact on our discussion and has a book called Exile and Pride that is excellent. And another author who's a Canadian author, A.J. Withers, who has a very new book about disability movement work. These texts have been important in the trans movement, in particular in recent years. Bueno, hay varias preguntas. ¿Cuál, la que compartimos o la? La primera, listo. Acá me preguntan si la respuesta o solución no está en el Estado, entre comillas, con sus reglas y requisitos, ¿cuál debe ser entonces el papel de los movimientos sociales? ¿Será ese el camino? ¿Cómo avanzar más allá de los egoísmos e intencionalidades de cada movimiento? Pues no tendré la respuesta de semejante tres preguntas, pero sería muy obtuso pensar que el único actor con el que uno debe realizar activismo es el Estado. O sea, si un movimiento social se está pensando eso, va mal. Y sería muy torpe pensar que la única respuesta es el Estado. O sea, realmente lo creo. Y creo que las personas trans lo sabemos profundamente. Es decir, cuando hablo de que las personas trans sabemos de otros actores de poder en Colombia, es decir, la realidad colombiana se vive en nuestra cotidianidad,
nos expone que el Estado es uno de esos tantos actores que manifiesta aparentemente poder también. Pero en otro sector, en otros espacios hay otros acuerdos, hay otros pactos que pueden lindar entre lo ilegal o lo ilegal, o lo criminal y lo no. Entonces, creo que sí hay que seguir haciendo activismo jurídico. Creo que las organizaciones trans, cuando nos hemos pensado esto del activismo jurídico, hemos visto que nos hemos preguntado y hemos hecho la hipótesis si este... Si los movimientos lésbico-gays no nos han llevado la delantera precisamente porque hacen activismo jurídico y por eso la agenda social LGBT más popularizada en los medios sea el matrimonio igualitario. Tiene que ver es con ese activismo jurídico. Pero es porque nos llevan la delantera. Entonces sí hay que hacerlo, pero no puede ser la única solución. Yo, y creo que en representación de Entre Tránsitos, tenemos muy claro que los trabajos micropolíticos son muy fuertes, es decir, los trabajos comunitarios son muy fuertes, los trabajos de base son muy fuertes, los trabajos de redes sociales son muy fuertes. Mientras un Estado no reconozca ciertas identidades y ciertos grupos, serán esos grupos los que se solucionen a sí mismos la cotidianidad y los problemas diarios. Y lo pensaba en el tema, por ejemplo, de educación, y la apuesta que tiene Entre Tránsitos con educación popular, y es un Estado, una educación formal que expulsa a quien se pone arete, expulsa constantemente a quien no aplica el modelo heteronormativo, binario, lo expulsa constantemente. Lo digo porque una vez recibí la llamada de una profesora diciéndome, yo le estaba preguntando por un chico gay que estaba en el colegio y dijo, no, ya se acabó el problema. Y yo, todo el colegio se volvió open mind. No, el niño se fue. Ese es el colegio. Eso es, así funciona, y eso funciona en muchos otros espacios. Entonces, lo que pensaba es, bueno, entonces la apuesta es la educación popular. No puede ser que lo formal sea las únicas respuestas. Entonces, apostemos a otros procesos de educación. Es como, esta pregunta me recordaba de pensar que el colegio es el único que educa. ¿Sí? Cuando dicen, el Estado es la solución, no, el colegio me educa al niño, no, hay una comunidad educativa constante y pedagógica. Asimismo funcionan los movimientos sociales, no solamente la respuesta está en el Estado, en lo que parece tener poder y saber, está en todos otros una serie de conocimientos. Sí, hay que seguir haciendo trabajo de hormiga, yo también lo creo, en un activismo jurídico, es posible que esa sea la ventaja, muy posiblemente. Y lo otro es que cómo avanzar más allá de los egoísmos e intencionalidades de cada movimiento. Yo creo que para las personas trans y en especial para las personas del colectivo Entre Tránsitos ha funcionado muchísimo poder comprender que todas las personas tienen una experiencia de vida trans. Cuando las personas comprenden que ninguno ni ninguna, así tal vez el procurador, es posible, uno nunca sabe, ábrale usted el closet, pero cuando una nunca sabe, pero una never knows, decía un amigo, pero nadie cumple el modelo con el que nos quieren patologizar. Nadie lo cumple. No hay que ser trans para no cumplirlo. Cuando la gente comprende cómo ha sido transgresora de ciertos modelos binarios, sexistas, normativos, que tienen que ver con la sexualidad y el género, la experiencia de vida trans no es una otredad. Y es una cosa que nos ha acercado con movimientos. Con los chicos de la COC, es eso, o sea, acá no solamente le estamos apostando porque los policías no nos casquen, estamos apostando por nuevas masculinidades que no cumplimos nosotros porque no tenemos el falo que dice la ciencia que hay que tener, pero no la cumplen ellos porque no quieren portar el falo jurídico que les piden, que el Ministerio de Defensa expide. O sea, ni ellos tienen falo ni nosotros tampoco. Entonces estamos bien. Es eso, yo creo que permitirnos reconocernos transgresores en otros movimientos sociales ha sido muy funcional, sin decir que no chocan. Y la experiencia en la CEDAW fue esa, encontrarnos en una convención profundamente biologicista que no quiere incluir a las mujeres trans, en hogares de paso, que no quiere incluir a las mujeres trans, como mujeres en situación de desplazamiento y que las acciones afirmativas las recubran, fue un golpe muy fuerte para quienes viajamos el año pasado. Pero hay que seguir trabajando en eso. Hay que seguir hablando como habla Laura. Yo soy mujer y sigo experimentando esas mismas violencias. The next question is, the concept of trans politics seems to be directed at activists and social movements. Part of what is proposed is strategies outside of the law. But what is the role of the state? What is the relationship
between the horizontal power and the state. One thing I think is useful, oh, I'm not. Wait a minute. is that would be cool. Is if in some ways we think about the United States, those of us there, both as a big project, right? The United States is a project of colonialism in North America. It is centered in slavery and the genocide of indigenous people. These are important things to remember. It was established to enrich wealthy white Europeans, and it has continued to do so, and to exert military force around the globe. So that's helpful to remember. And then also to remember that all of the thousands of local manifestations of government power are also quite complex and diverse. And there are sometimes interventions that are at odds with each other. The United States as a whole, there's a million pieces inside it that do things that are very much at odds with one another. And so for us, I think we see the community of trans people as a set of people not surviving right now, having our lives shortened by a huge range of conditions, many of which are determined by government programs and the way that the government sets up the distribution of wealth and poverty. And we see what are the interventions we can make and where can we make them that might reduce that harm, but also how can we remember what the government is and what it has always done and what it continues to do and not have a fantasy of it protecting or saving vulnerable people when what it has, the nature it has shown throughout has been one about protecting and cultivating the lives of a small group at the expense of the many. And so I think that is the perspective that I come to in working in the United States. And honestly, many of us look to movements in Latin America that are thinking carefully in many ways about both autonomous activism and engagements with state power. I'm not an expert on those movements, but I study them because many of us see that neoliberal economic policy was rolled out in many Latin American contexts before it was rolled out in the United States against the United States population. And we see the resistance strategies in Latin America as often very much ahead of our own. And some of those strategies are strategies about building autonomous ways to care for one another, often while we also engage with the state and its violence against our communities. Nikki, ¿quieres seguir con la siguiente pregunta? Que era, ¿cómo podría vincularse su organización a movimientos anticolonialistas y o anticapitalistas y si les parecería importante? De un tiempo para acá, luego de que se dio el aquelarre trans, hicimos, va, rápidamente explicar, el consultorio trans es un consultorio donde estamos pensando estrategias de intervención psicológica para personas trans no patologizantes. En medio de eso, y hacerlo además con psiquiatras y psicólogos clínicos, nos dimos cuenta, y esto es para poner un ejemplo ante sobre lo colonial, nos dimos cuenta que las identidades trans son profundamente coloniales. Es decir, a uno le dicen que uno es transexual. Uno se entera que uno es transexual porque la psiquiatra le dijo. Y uno puede hacer maricona o piroba. Pero uno le dice, no, usted es trans. Ah, sí, yo soy trans. A lo que voy es, ha habido un trabajo muy interesante de poder ver cómo las mismas categorías son colonialistas. Colonialistas porque nacieron, efectivamente, o de la ciencia o de los aspectos o del mundo jurídico. Y empezar a reflexionar alrededor de qué es para nosotros ser trans, transexual, travesti. Hemos generado como una serie de discusiones donde ya estamos cansados del ABC que nos entrega muchas veces el distrito sobre la manual LGBT, que como que no nos cuadra y no nos entre, como que yo soy como esto. Yo hace poco me enteré que era travesti, bueno, mañana seré otra cosa. Pero no nos cuadra ese manual. Ha sido una forma de descolonizar nuestras propias categorías. Y pensaba, por ejemplo, cuando a los dos espíritus les dijeron que no eran two spirits, que eran verdaches. Le dijeron, no, ustedes no son dos espíritus, ustedes son verdaches. Eso fue un proceso colonial sobre sus propias categorías. Creo que eso es una forma de acercamiento al movimiento anticolonialista.
pensarse hasta cómo uno es nombrado por otros y otras, que es muy típico en la población trans, que ha tenido que patologizarse principalmente, y lo vivimos en la cotidianidad. Y en movimientos anticapitalistas, creo que hasta ahora se está pensando eso, porque yo sí creo que, al igual que Dean, muchas veces sí nos hemos dejado asombrar por el discurso de ser una persona LGBT correcta y moral, que pueda marchar, que no muestre las tetas, ¿no? Como en el Facebook del año pasado, una marcha digna y moral. ¿Sí era así? Sí, sí, sí. Entonces, creo que a veces las personas trans nos hemos comido ese discurso, y solo las que salen en Canal Capital es porque tienen trabajo en el Estado y se ven muy bonitas, no otras personas trans. Y creo que ahí se puede ser muy crítico. No creo que haya una profunda discusión alrededor de lo capitalista, pero creo que lo colonial ha empezado con discutir el tema de las identidades. Next question from Twitter, from Maya14. What type of relationship has the trans movement in the United States have with the women's movement? It's been a difficult relationship. There was a strain of feminism that still exists, but was more visible in the 1970s and 80s, of non-trans women's movement activists who believed that trans people were like super evil. That trans women were frauds who were trying to sneak into women's space, and that trans men were deluded people seeking male privilege. And these women, some of them have been very vocal and very harmful to trans people, especially excluding trans women from feminist organizing spaces, and creating a belief that trans people are an enemy of feminism, which is outrageous because the fundamental belief of feminists, of course, is that biology is not destiny. We must fight the story that gender norms must be applied to all of us and you keep in your place. And trans people are people who resist gender norms and do not stay in our place. So we should be allies. And there is a lot of trans feminism in the United States also. And there are more and more feminists who embrace trans people. But it's still very difficult, for example, for trans people to be hired into a women's studies or gender studies department in the United States, because there's still a set of feminists who are anti-trans. So we're in a period of shifting that. I think the younger generation is more open to trans people as a whole. And we're fighting that with places like women's shelters for domestic violence, some of which will not let trans women in, or other essential spaces that we need access to. We're still in those fights. And I think it's going to be a long process. Bueno, la pregunta es para Nikki, para mí. Dice, Laura mencionó al comienzo de su intervención que no era usual encontrar la participación de hombres trans y su invisibilización. ¿A qué se debe la invisibilización mayor de hombres trans? Bueno, tengo varias respuestas a eso, ¿no? Y esa va a ser, o sea, hay dos que seguramente una me van a odiar y la otra seguramente que, no sé si me van a querer, pero pues seguramente que también me van a odiar. Y es primero que muchas veces para las feministas terminan siendo personas machorras extremas, ¿sí? O sea, podría decirlo así. La otra es por apariencia, creo que eso tiene que ver mucho por la apariencia, porque los hombres trans logran unos procesos absolutamente maravillosos, y digamos que en eso nos llevan pues ventaja a las mujeres trans, porque generalmente las mujeres trans son muy grandes, son enormes, y encima de eso pues los tacones gigantes, entonces pues hacen que se vean mucho más grandes. Por eso yo siempre he dicho que yo al lado de cualquier chica trans soy un chichón de piso, porque soy de las más pequeñas. Pero digamos que eso tiene que ver un poco con eso, ¿no? También creo que tiene que ver también porque para muchas mujeres trans extremadamente feministas y mujeres activistas de estas que son de antaño, definitivamente ven a los hombres trans como
mujeres que intentan jugar a ser hombres, ¿sí? Entonces, muchas veces por eso digamos que no están contadas dentro de esas agendas, y es muy común verlo, por ejemplo, en eventos como estos donde por ejemplo ayer que teníamos un encuentro para organizaciones trans, si habíamos tres mujeres trans no habíamos más. Pero mientras si hubiera sido el invitado o la invitada hubiera sido una mujer trans, seguramente que estaría lleno de mujeres trans. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho con eso, y es que en muchos espacios donde se hacen encuentros para mujeres trans pareciera que los hombres trans definitivamente no vienen, ¿no? Y precisamente tiene que ver con esa invisibilidad que se da absolutamente y constante, ¿no? Muchas veces también tiene que ver con eso de la normalización de quiénes somos y quiénes no somos. Entonces digamos que muchos hombres trans han decidido decir, yo simplemente soy lo que quiero ser, y a mí no me hace una cirugía o me hace tal cosa, y eso en muchos casos, digamos que a estos personajes y a muchas personas le pueden inquietar, ¿no? Por eso yo siempre seguiré diciendo que soy una trans machorra, porque me encanta hacerlo. Yo creo que, bueno, la visibilización no es obligatoria, por un lado, pero creo que la invisibilización de los hombres trans tiene que ver también con una apuesta para sobrevivir. Básicamente nadie quiere vivir la historia Boys Don't Cry. Simplemente eso. Creo eso, uno. Y dos, y esto también Madeline, el colectivo entre tránsitos, y es que nosotros no creemos en las identidades estáticas, entonces tampoco creemos que las personas estén obligadas a ponerse la etiqueta de hombre trans. Por eso hablamos de experiencias de vida trans. Creemos que las personas pueden reconocer en sí mismas una serie de experiencias que las hacen, las reconocen trans, como lo preguntó Andrea al principio de esta sesión, pero no tienen que no es una cosa que tienen que portar como un documento, tampoco. Creo que si creen que la estrategia para jugarse la vida es invisibilizarse y eso les hace más plenos y más felices, adelante. Si les funciona hacerse visibles y casos emblemáticos, perfecto. Es decir, no, tampoco es una obligatoriedad ser activista ni tener que movilizarse o militar frente a la experiencia trans. Y creo que a los hombres les funciona en muchos casos también como una estrategia de supervivencia. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro tiempo aquí, en esta jornada. Quiero agradecerle a todo el mundo que vino, que está acá en persona, que está en el otro salón, que está en línea. Y esperamos que este sea una invitación a continuar esta conversación tan importante para ver cómo generamos una sociedad más inclusiva. Muchas gracias.